Durante los últimos 8 días hábiles, la ciudad se quedó sin la figura presidencial municipal, debido a que desde el pasado lunes 17 de junio, la alcaldesa Leticia López Landero no se presentó al ayuntamiento para asumir sus funciones como primera autoridad, ignorando lo que dicta la ley orgánica del municipio libre respecto a sus obligaciones. Luego de que su ausencia generó una serie de rumores al grado de una presunta privación ilegal de la libertad, López Landero ayer publicó en su cuenta personal de Facebook una transmisión en vivo tratando de justificar que su desaparición se debió a una intervención quirúrgica, pero sin dar mayores detalles sobre el padecimiento que motivó la cirugía. Que es un falso rumor eso del secuestro y todas estas cosas que se inventaron. Realmente estoy convaleciendo de una operación. El día de ayer me quitaron unos puntos y ya voy camino a Córdoba. Así es que primero Dios, el día de mañana ya estaré retomando el trabajo. Al respecto, dos de los 10 regidores explicaron lo siguiente. El último día que nos reunimos fue el día de la sesión de cabildos, que fue el día 14 de este mes. Terminó la sesión, tuvimos una reunión extraordinaria de trabajo con los regidores, y de ahí no tengo conocimiento de cuál sea el paradero, ni nos han informado de manera oficial, ni por memorándum, ni por atención, ni nada, en la situación propia de la alcaldesa. Hasta donde tenemos entendido, el grupo de chat mandó un mensaje que estaba un poquito delicada de salud, pues por eso que no se encuentra presente, hasta donde sé. ¿Eso les dijo cuándo? No recuerdo ahorita, pero imagino que si ella se ausentó, ha de haber pedido alguna de sus vacaciones o ha de haber pedido tiempo. Y si no es así, pues qué malo, porque no podemos ausentarnos nada más porque yo sí lo deseo.